Que nada, muchas gracias a Maipú por lo que hace por los artistas, recién lo decía en el escenario, por lo que hace por todos los géneros, en este caso el folclore nos tocó a nosotros, pero es muy importante que el teatro brinde su espectáculo para la gente y estén las puertas abiertas para toda la clase de personas. Eso me puso muy contento, saber que hay algo así en el país y que sea Maipú que haga estos eventos. Y bueno, yo comienzo, o sea, mis comienzos son desde muy niño, tocando la guitarra, cantando. Vengo de, justo hoy hablamos con mi papá, de la cuarta generación de músicos, guitarreros. Mi bisabuela era la cantora y de ahí empezamos. Mi papá después con su adolescencia transitó el arte del payador, anduvo muchos años de payador y también incursionando en esa etapa, en esa parte de la cultura. Y bueno, ya un día adolescente yo me largué a Buenos Aires a buscar la suerte con un bolso, una guitarra y bueno, Dios quiso que me quedara muchos años en Buenos Aires para comenzar una carrera, ¿no? Que bueno, que todos los días comienza, ¿no? Nada más y nada menos la suerte que me digan, vos te vas a llamar Leonardo Miranda, dice, porque bueno, él tenía con qué también, ¿no? Y la verdad que fue, ni lo dudé yo, no sé, en aquel momento, hace 15 años atrás, y después de golpearle la puerta, que me atienda, regalo muy lindo de poder compartir con él su casa, su familia, un cumpleaños de él. Fueron momentos que quedaron siempre en el recuerdo de toda la... Sin querer, él me dio una mano. Él sabiendo, pero sin querer, digo yo, que me dio una mano grandísima. Porque ya con eso me quedé en Buenos Aires. Y como todo, comienzo, ¿no? En las peñas, aguantar. Otra geografía diferente a la del Chubú, a la Patagonia, a la cordillera. Otra gente, otra cultura. Y solo quedarme se hizo bastante difícil. Pero bueno, siempre el arte puede más, ¿no? Que el desarraigo a veces. Sureño, sí, y cordillerano, porque está el sureño de la costa también, ¿no? En la zona del mar, y pero en este caso en el noroeste de la provincia del Chubú, pegado a la cordillera. El Cani, sí, como decía, está grabado en algunos, como decía yo, de algunas palabras de algunas ancianas tehuelches, que dice que bailaban Cani, y de ahí hubo, creo que lo tomó prestado y lo implementó como música para poder llevar a cabo sus letras en muchas y cantarle también a la comunidad mapuche. Mi bisabuelo con sangre mapuche, el Pumelef, y haber compartido un camaruco de que tenía 12 años con la gente, realmente es algo muy bonito lo que se vive adentro del camaruco en las comunidades. Y bueno, creo que eso hizo que pudiera escribir varias letras con todo el sentimiento que bueno, que las canto, ¿no? Me encontré con amigos, con gran amigo, Gustavo Abello, Susana Repetro, la payadora, con muchos. La verdad que contento de que hemos disfrutado este hermoso teatro, y poder solamente agradecerle a todos.